Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Venimos con las grapas DC del mes de enero. Unas grapas que tienen una sorpresa interesante y es que la grapa que menos pensaba que me iba a gustar ha resultado ser la que más me ha gustado y ha sido toda una sorpresa. Como siempre, os voy a traer las grapas desde la que menos me ha gustado hasta la que más, haciendo un top 3 y os puedo avanzar que. Este mes, lo que es las series regulares de DC, me han gustado todas. Así que vamos allá con las grapas DC del mes de enero. Bien, vamos a empezar por las aventuras de Batman y Robin número 11 en una serie, en una aventura... Pues en este caso sencillita, aparece Man Bat en la Bat Cueva, arrancamos con que Alfred con pijama y gorrito de dormir, pues va a la habitación de Bruce, y a partir de ahí, Bruce con Robin estarán en la Bat Cueva y tendrán un enfrentamiento con Man Bat, que en fin, sin más, entretenido como siempre, eso sí, pero es una grapita sencillita, no nos ha planteado nada más que, pues eso, una aventura corta, como siempre, de 24 paginitas, y pues bueno, Batman y Robin en estado puro. Para continuar, esto también ha sido una pequeña sorpresa porque traigo Batman el Caballero número 5 de 10. Una serie que me está molando mucho, pero imaginaros si esta está en penúltima posición, imaginaros cómo, cómo me habrán gustado el resto, ¿no? Bueno, aquí Batman sigue con ese camino del héroe, por así decirlo. Eh, en el número anterior vimos cómo le encarcelaban. Aquí arrancamos en la cárcel. Será misteriosamente liberado por una mujer que le va a enseñar el arte de camuflarse, el arte de persuadir a la gente, el arte de conseguir las cosas y además el hecho de tener que competir con su gran amigo dentro de esta serie pues también nos da una pequeña rivalidad que... Pues por hacer una comparación, puede recordar a Krillin y Goku cuando están con, con el maestro Roshi es algo parecido y vemos un Bruce Wayne que aquí sigue siendo un novato, totalmente un novato, no tiene ni idea de nada, pierde, pero sin embargo vemos que al final hay un pequeño giro que... Nos hace una pequeña reminiscencia de lo que ya sabemos que es Bruce Wayne, una serie que me está volando, una serie que nos cuenta los orígenes que Chip zaski quiere que tenga su Batman, que yo supongo que van a ser canónicos y que, sinceramente, y insisto lo que he hablado muchas veces, esto para meterse en Batman es ideal y luego ya. Dentro de nada vamos a tener el Batman de Zarsky donde imagino que la mayoría de gente va a poder subir también. Seguimos y lo hacemos con la serie regular de Batman en su número 16, una grapa que va a incluir dos historias, la historia principal centrada en Ghost Maker y lo que es Batman Inc. y todo lo que nos han estado presentando en números anteriores, estamos llegando al final. No es que tenga mayor interés, pero sí que es verdad que la historia que nos plantean aquí de Ghost Maker está bastante bien, es bastante entretenida nos lleva a un escenario paralelo y vemos un poco cómo tiene que trabajar este Batman Inc. Yo no sé si Chip Zarsky lo va, va a ser un concepto que va a desarrollar en su serie regular, pero bueno, sepáis que aquí esto funciona, este Batman Inc. estará dirigido por Ghostmaker y a partir de ahí supongo pues, que irá haciendo pues, bueno, misiones a lo largo de todo el mundo. Ha sido entretenido, me ha sorprendido porque sí que es verdad que ya sabéis que no estoy muy contento con la serie de Batman últimamente... Aunque estos últimos números son bastante, pues bueno. ...para pasar por encima y de puntillas... ...en esta transición... ...hasta el Batman de Chimzarsky... ...y es bastante interesante... Eh, ...al final tenemos cuatro o cinco pajinillas... ...de una historia alternativa... ...un poquito más oscura... ...cuando Batman tiene que capturar... ...pues bueno, a una especie de, de asesina del bosque... ...que es también bastante interesante... ...aunque no tiene absolutamente nada que ver... ...con lo que es la, la serie regular... ...una serie regular de Batman... ...que insisto, espero con ganas que termine... ...en febrero termina este impasse... ...y luego ya en marzo arrancará Chinzharsky con su Batman en el que hay depositadas muchísimas esperanzas y que espero que de una vez por todas, como está sucediendo por ejemplo ahora con Spider-Man, pues empecemos a tener una serie regular, oye, que lo valga. Bueno, y ahora llegamos al terror de DC con este The Nice House on the Lake número 10 de 12 y aquí empezamos a entender cosas empezamos a entender cosas como esta de aquí como los símbolos que nos plantearon al principio de la serie walter empieza como es lógico y normal a pues bueno mostrar sus cartas mostrar por qué hace según qué cosas y en qué consisten estos símbolos los habitantes de la casa por así decirlo se han dado cuenta de que eh, no pueden morir entonces, pues bueno, juegan a matarse, literal, eh, se pegan tiros, etcétera. La cuestión es que el lector esto ya lo sabe desde el número anterior, y ahora aquí lo que vamos a ver es qué ocurre con estos símbolos y cómo están relacionados en referencia a los sentimientos, los placeres, los dolores que sufren los habitantes de la casa y por qué de alguna manera Walter está haciendo esto. Sinceramente, quedan dos números para cerrar. Y tengo mucha curiosidad porque creo que hay muchas cosas por cerrar en muy poco tiempo. La serie me parece una pasada. La serie leída del tirón va a ganar muchísimo. Pero a dos números del final, con la cantidad de cosas que hay que resolver y sobre todo qué es lo que va a pasar y suponiendo, porque yo supongo que todo queda cerradito, pues me genera mucha curiosidad. La portada me llama mucho la atención porque... Vemos a esta chica en bañador, pero que, que parece que va a entrar en una especie de piscina y la piscina a mí me da la sensación de que está llena de gusaros, cosa que eh, me da bastante asco y pues bueno, aunque la serie no ha tirado por esos cabiros, eh, podría haberlo hecho y, y habría quedado súper bien. De Nice House on the Lake, una recomendación que os hago. Pero vamos, desde el minuto 1 han salido ahora ya otras ediciones, estamos a puntito de cerrar y seguro que se va a publicar un integral que si no habéis leído, sí o sí, tenéis que subir. Bueno, y antes de llegar al top 3, eh, pues bueno, llega una serie que tenía muchísimas ganas de comentar, que es esta que podéis ver. Es, esto es la revista de ECC número 47. Y diréis, ¿y tú por qué tienes la revista de ECC número 47? Pues bueno, porque la gente de ECC en su revista va a incluir a partir de ahora lo que es la serie o la miniserie de Warren Johnson que se llama eh, la Liga de la Justicia Jurásica, la Jurassic League. Me parece un concepto maravilloso, en ese rollo muy de, muy de Warren Johnson, con su estilo habitual, así bastante macarrilla, y al final pues consiste en eso, en la Liga de la Justicia trasladada a dinosaurios y monstruos prehistóricos. Me ha volado el concepto, el primer número no es que me haya volado la cabeza, pero sí que es verdad que obviamente me ha hecho gracia ver a los héroes de DC transformados en dinosaurios. Como nota negativa, decir que las traducciones de los nombres que les han dado, pues sinceramente no me han gustado. Pero lo que es el desarrollo de la historia y demás, pues de momento sí. Hay escenas que son pósters muy en el estilo, como digo, Warren Johnson, con colores muy neón, con, eh, pues bueno, al Joker. Eh, como si fuera una especie de lagarto pues sinceramente mola ver Batman porque se enfunda en la capucha pues mola mucho también entonces pues bueno esta Jurassic League yo la esperaba con ganas sí que es verdad que no esperaba que la metieran en la revista de ECC. Esto supongo que en algún momento estará publicado en algún tipo de tomito o pocket o lo que sea, que yo supongo que me haré con él, pero no me podía esperar a, a, a leerlo y sinceramente por 50 céntimos que cuesta la, la revista, pues he dicho: Mira, me quito ya la aspirita y luego ya si sale integral ya lo compraré. Bastante recomendable, muy para todo el mundo. Sí que es cierto que, pues eso. Te tiene que gustar la Liga de la Justicia, pero bueno, estas extrapolaciones me, me recuerdan un poco a, por ejemplo, a los Caballeros Oscuros de Acero, que es exactamente lo mismo, trasladar los héroes de DC al medievo. Pues bueno, aquí eh, los trasladan a, a Dinosaurios, por cierto, con un dibujazo de Juan Gedeón, y ya os digo, una serie que yo creo que por esto pasará por arriba y de puntitas, pero yo os la voy a traer mes a mes hasta que termine. Y nos vamos al top 3 y en tercera posición, las aventuras de Batman número 10. Ya os he dicho que el número 11 es el que menos me ha gustado este mes porque era una aventura bastante sencillita. Y aquí sí que tenemos una historia pues, un poquito más completa. Va a estar Rasalgul, va a estar su hija, va a involucrar a Batman y va a involucrar a Robin. Me gusta esta historia porque... Es la típica historia en la que, se, que digamos que va por un lado y al final acabamos viendo que Batman es más inteligente de lo que siempre aparenta demostrar uh, con una acción que tendrá con respecto a Robin al principio y con respecto al, al final. La portada mola una barbaridad con Ra's al Ghul, su hija y la muerte y los esqueletos de Batman y Robin. Una aventura que, pues bueno, incluso vamos a tener a, a Robin conduciendo una, una avioneta extraña. Vamos a ver cómo Thalía y Batman se van a dar un beso, porque sabemos que hay una. Cierta tensión entre, entre ellos, y vamos a ver un Rasal Gul, pues que, como siempre, va a ir a la suya eh, para poder conseguir sus planes malévolos. Y bueno, un número que me ha gustado mucho, también 24 páginas. Esta serie de las aventuras de Batman y Robin continúan, me flipa. Al final, más allá de la nostalgia, es lo entretenido que me tiene, lo rápido que se lee, y al final, pues bueno, por eso está en tercera posición en este top. Nos vamos a ir al número 2, y bueno, el número 2 es una de las grandes del momento Nightwing número 16, en un número en el que vamos a tener dos partes, una primera parte dedicada a las aventuras iniciales de Batman y Robin, en el que pues bueno, en una visión concreta Robin quiere demostrar a Batman lo útil que es y acaba recibiendo una paliza tremenda. Eh, Bruce una vez en casa le quiere reñir y entonces interviene Alfred diciéndole ojo, entiende que el chico quiere demostrar uh, lo útil que es para ti, no te pases, no no no, no no le, no le riñas porque entonces pues bueno vemos que hay un alfred muy interesante a nivel de, de mediador que, que bueno pues vemos por qué ese personaje es tan importante. Luego por otra parte tenemos la actualidad de Bloodhaven en la que vemos un Dick Grayson que en un acto público pues es amenazado por el villano de, de esta saga o al menos de estos primeros 16 números y de hecho hay un pequeño, una pequeña aparición de Bruce Wayne que además va con un perro que es Ace Si leemos Batman leyendas urbanas, sabremos de qué estamos hablando y que de alguna manera cuando es testigo de esta amenaza pues bueno va un poco a decir, hey tú qué estás haciendo y el villano pues le desprecia porque a día de hoy pues Bruce Wayne ya sabemos que ha perdido toda su fortuna, ¿no? Entonces, pues bueno, Dick sacará toda su personalidad para de alguna manera dejar en ridículo este villano. Tenemos un pequeño cliffhanger al final en el que aparece un villano que quiere cargarse a, a Nightwing, que ya hemos visto que ha aparecido antes en la serie y que pone la cosa, pues bueno, bastante interesante. Y llegamos al top 1, los habituales del canal diréis, no me creo que el top 1 sea una serie que llevas meses criticando y que estás deseando que llegue eh, en marzo para que termine, pues, pues sí, pues sí, pues os traigo que en primera posición tenemos Batman Leyendas Urbanas número 16 en una historia inédita hasta ahora en Batman Aquí, que ha escrito Jenkins y que ha dibujado Phillips, eh, se llama Peldaños, es una historia del año 97, en la que, pues bueno, hay un asesinato en Gotham, un asesinato que a Priori parece no es importante, pero que eh, es como que hay un asesino en serie. Entonces Batman empieza a investigarlo y llega a la conclusión de que la única persona que puede saber qué es lo que ha pasado es un chico autista que está prácticamente todo, todo el día con la cara pegada a una ventana. Batman tiene problemas porque no se puede comunicar con este chico y mientras todo esto pasa, uh, los, los asesinatos se van sucediendo. Tiene un sabor súper clásico, tiene un sabor bastante añejo, con esa gota decadente, oscura, con una línea muy, muy fina y vemos, pues, un poco. El, el rollo más detectivesco de Batman en Grapa. Hace tiempo que no leía una cosa de estas características, una historia de dos números que queda totalmente cerrada, en la que, sinceramente, Jenkins está increíble. Yo, cuando he visto, cuando vi lo de contiene una historia inédita, dije, pues bueno, a ver qué me van a colar ahora. Y la verdad es que me han regalado una, una historia que me ha parecido maravillosa, una historia totalmente aparte, que funciona. Aparte de series regulares, que si conoces un poco el personaje de Batman, te va a molar y además que aparezca pues, ese estilo tan allejo con portadas como la que pues, tenéis, la, que, la, la portada de este número de 16, que al final dices, bueno, por este tipo de historias es por las que Batman me gusta tanto y por las que aguanto tener, pues bueno, series, momentos de las series regulares que, que defraudan tanto, ¿no? Eh, me ha molado mucho, sigo pensando lo mismo con, en cuanto a Batman Leyendas Urbanas, ojalá hubiera sido esto todo el tiempo y pues bueno, eh, hoy está, en este mes de enero está en primera posición de forma totalmente merecida. Y os recomiendo leer esta historia porque de verdad vale la pena, es entretenida, detectivesca, eh, con el toque noir que tiene que tener y, y pues bueno, eh, digamos que es Batman en estado puro. Y nada más, hasta aquí la reseña de las grapas DC del mes de enero. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, los vídeos de grapas os suelen volar un montón. Si estáis de acuerdo conmigo o no estáis de acuerdo conmigo o queréis dejar lo que sea con respecto a las grapas de DC, pues bueno, en caja de comentarios lo podéis dejar. Mandamos un saludo y nos vemos en próximos vídeos.